Hoy nos acompaña el ballista y el comunicador Nicolás Álvarez Moya, una persona que nos estuvo acercando mucho material y reflexiones de la interna colorada desde hace tiempo, ahí por el Facebook suena tremendo, nos estuvo comentando, y bueno, hace poco me lo encontré en un lugar insospechado, en el, en el muro de Facebook de mis vecinos, cosa como uno a veces le, pa le pasa eso, ¿no? Se entera de los fenómenos antes de que pasa y se sorprenden. Hay un video que tal vez algunos oyentes ya lo hayan visto, porque bueno, ya anda creo que por las 170.000 reproducciones, una cosa así, que me lo encontré en el, en el muro de varios de mis vecinos, vecinos de distintos colores políticos, ¿no? Colorados, fentamplistas, todos lo compartieron. Y, y bueno, para los oyentes que capaz que no lo conocen, vamos a escucharlo ahora si saben de qué estamos hablando. Hoy es un día triste, hoy volvemos a confirmar la baja estofa de aquellos que nos gobiernan. Una vez más confirmaron que son una falsa izquierda. No tuvieron ningún reparo en votar hoy entre gallos y medianoche, mientras todos nosotros dormíamos. Votaron el límite para el gasto de presupuesto en medicamentos. Le dijeron no a la gente que necesita medicamentos para vivir un poco más. Esta es la falsa izquierda. Este es el fraude este es el gran fraude que vive el país, que mientras tienen plata para cometer horrores de gestión, no tienen dinero para ayudar a los más débiles. Este es el fraude amplio. Bueno, pegó en el momento justo este video, no Se estaba picado el tema con el medicamento, con los medicamentos de alto costo, con la decisión del parlamento, y bueno, y ahí una, una frase entradora y levantadora de polémicas si las hay, ¿no? la de fraude amplio y bueno este ya está con nosotros existe el fraude de amplismo y existen bueno, los rosaditos ¿no? ahí tenés sí esos fueron como los, los dos este nadie indigna más a un frente amplista que hablen de fraude amplio y nadie indigna más a un colorado un blanco que se es, que los es, tilden de rosaditos que es los de rosaditos ha sido como un poco las expresiones populares para denostarse mutuamente exactamente pero bueno ahora sí nos acompaña en estudios Nicolás Álvarez Moya, bienvenido Nicolás Jorge Juanchi eh, gracias por la invitación es un placer de estar de este lado del micrófono los escucho al menos un ratito todos los días. Y nada, gracias a ustedes y al equipo. Bien, Nicolás, eh, así como hablamos de Howling Wolf. ¿no? Un metro noventa y ocho, 130 kilos, es este... este sí es un pelado con barba, no como Valmeli, que es chiquitito. Un peladito con barbita. Y es un peladito con barbita al lado de Nicolás que cuánto medís, Nicolás. Por, por lo que dijiste. C cerca todo, metros. todo lo que vos dijiste. <laughs> eh, bueno, lamentablemente es... la mitad de eso es cierto. Pero en realidad es cierto todo. Lamentablemente <laughs> la mitad, que es cerca de los 130 kilos. 130 kilos, dos metros va Nicolás, que es el lobo aullador, pero del vallismo a pie, del vallismo independiente. De a pie sí. literalmente, ¿no? Porque los videos ¿no? que no te dan a entender mucho la estrategia. ¿no? ...de Nicolás, lo filma él con su cámara... ...normalmente está caminando por la ciudad... ...por las calles de Montevideo... Sí, y, se... ...y reflexiona a partir de eso también... ...quiero contarles ¿no? algo... Es, ...además uno hace un montón de cosas... ...y no sabés qué va a pegar... ...porque uno dice lo que siente simplemente... Yo mismo no puedo creer lo que, se, lo que se vio ese video y además si se fijan yo no muestro las manos. Primero porque una no la puedo mostrar porque está filmando y la otra no la puedo mostrar porque estoy paseando al perro Ay, wow. en el sándwich que tengo dejando de trabajar para pasear a mi perro y no tenía tiempo. Pues tengo que trabajar. Soy laburante como todos nosotros. Y en ese momento no aguantaba más, salí a la calle y dije, tengo que decir esto. Por eso estoy con una cámara y con mi perro sosteniendo y diciendo lo que sale del, del corazón. Bien, eh, a ver, en, en un momento en el que el Partido Colorado está eh, seguramente en uno de los puntos más críticos de, de su historia, sobre todo porque la última votación volvió a ser una votación tan mala como la del año 2004, donde rondaron el 10% y ahora anduvieron este, en el 13%, cuando se esperaba mucho más del Partido Colorado, se esperaba que esta elección pudiera... Eh, catapultar al partido colorado empezar a posicionarlo de otra manera ante las preferencias del electorado entonces volvieron las polémicas, las críticas las autocríticas, las reflexiones, etcétera. etcétera. y creo que todos los colorados que andan en la vuelta tienen cabida en este momento por eso nosotros también, este, más allá de que Nicolás nos sigue en el programa y nos manda material en Facebook eh, decidimos que este, era una de esas voces de alguien que se definía como ballista y que que tiene sus opiniones muchas de esas son muy tajantes y, y es alguien que está interesado en, en también colaborar para que el vallismo este, vuelva de alguna manera al partido colorado eh, si es que este, el vallismo se fue no no sé cuál es tu opinión ahí vos ¿te parece que es, es coherente pensar que el, el, el vallismo del partido colorado se terminó yendo hacia el frente amplio de alguna manera te lo pregunto, ¿te parece que es una... Es una... Ah, eh, Déjame hacer un planteamiento de este modo. Dale. Eh, para mí estos son días muy especiales. Eh, hoy en particular, yo les comentaba fuera del aire, eh, voy a, vamos a la segunda geografía con mi mujer, vamos a tener un hijo y eso me llena de emoción. Y eso también me da mucha responsabilidad. Yo ya estoy cansado. Ya estoy cansado de ver pasar políticos y que el país no se arregle, y que los más débiles sigan siendo débiles, y nadie les dé nada. Yo creo que eh, a la gente que menos tiene se les ha dado la espalda por demasiado tiempo. Y ya no quiero seguir puteando en mi casa y no hacer nada, o puteando en un muro de Facebook o en Twitter. O sea, soy de esas personas que digo, vamos a hacer algo. Se acabó, se acabó. Entonces, bueno, ¿desde dónde? ¿Desde dónde me paré? La verdad, yo no me las sé todas. Yo no sé nada. Yo soy un tipo más. Simplemente que quiero ayudar a la gente. No es para mí. Yo hace 10 años, yo en el 2002, yo les contaba, en el 2002 yo estaba quebrado. Eh, yo me fui a Chile porque estaba con una mano atrás y otra adelante. Eh, mi madre es chilena. Y dije, bueno, ya acá no tengo nada. Eh, veamos si en Chile podemos hacer algo. La verdad que no hallé mi lugar en Santiago, no hallé mi lugar con esa sociedad y me volví, pero me volví diferente, me volví amando mi país, porque entendí un montón de cosas que estando acá muchas veces cuestan ver. Y trabajé durante 10 años de forma hasta enferma, te diré, dejé todo de lado, dejé familia, hasta parejas, dejé vida, para poder estar en una situación tranquila y es la que tengo hoy y hoy me puedo preocupar por ayudar a los demás para que los demás puedan conseguir esa situación eh, digamos desahogada esa situación que salga de la de la desesperación y eso es lo único que me importa ayudar a los que menos tienen ayudar a los débiles siento que ninguno lo está haciendo siento que todos se olvidaron de hecho si se fijan en mis videos si alguien profundiza en lo que yo he publicado van a ver que yo no soy. Eh, eh, no le endulzo la pastilla a nadie, le doy a todos los partidos. Eh, y bueno, dije, bueno, ¿en dónde me paro? ¿Desde qué ideología me paro? ¿Desde qué lugar? Hacer un partido nuevo no lo voy a ver en vida, que eso se llegue a consolidar. Entonces tuve que buscar una plataforma que ya esté eh, caminando. Y empecé a estudiar y empecé a hablar. Y llegué a la conclusión que la ideología ballista es una ideología no perfecta, no hay nada perfecto, pero es una muy buena base. Y empecé a conectarme con gente, hablando, y un día vi al turco Abdala que estaba pidiendo gente, va, vamos a reunirnos acá para las elecciones de, las elecciones de octubre. Y ahí me llegué a contactar con otros ballistas, pero ballistas polenta, ballistas de a pie, fuera de la orgánica. Y me encontré con gente fabulosa y empecé a estudiar el vallismo. Pero en serio, no para criticar. No esa gente que critica el vallismo y dice: el vallismo no sirve para nada, son un montón de empleados públicos. Pará, pará, pará. Vamos a estudiar un poquito qué estamos diciendo. Vamos a ver qué es el vallismo y qué hizo José Valle y Ordóñez. Y cuando empezamos a estudiar la historia, el Partido Colorado hizo este país. Yo nunca te voy a defender, no me voy acá a defender al Partido Colorado. A mí lo que me parece muy interesante es la ideología ballista de José Valle Ordóñez. Los valores, los altos valores principistas, la constitución, la república, la libertad, el escudo de los débiles, el utilizar el Estado, pero no el Estado para los empleados públicos, no, el Estado para proteger a los débiles, el Estado para regular, pero no, por supuesto, para la ineficacia para que estemos pagando un disparate de plata que se va en manos de los partidos políticos. A ver, en definitiva, para no hacerla muy larga, creo que como base el vallismo es maravilloso. Por supuesto, venimos de más de 50 años de caída. Creo que desde, desde Luis Valle hasta acá, terminando con el hijo, con Jorge Valle, yo creo que se ha errado. Se ha errado, sin lugar a dudas. O sea que el, el, el neoballismo no es santo de tu devoción. Eh, no, por supuesto que no. Con el neoballismo se metió mucha gente. Se metió mucha gente al Estado. Favores políticos. No, señores. Después de la muerte de Tomás Berreta y que entró Luis Valle, yo siento que ahí vino la caída. Y ahí empezó la caída. Y la caída, como en todo, es lenta. Es lenta. Pero es. Y sucede lo que sucedió. Y a ver. Sanguinetti terminó, votando, terminó ganando también porque Wilson estaba preso. Y Jorge Valle terminó ganando también con el voto de los blancos. Entonces, pará, acá ningún Colorado después de la dictadura eh, fue el Mesías o fue grandioso. Y ellos fueron los que llevaron al Partido Colorado, y terminando con, con Pedro Bordaberry, por supuesto, eh, al lugar que está hoy, que es un lugar fundamentalmente, esencialmente conservador. Yo con ese Partido Colorado no tengo nada que hacer, no tengo nada que hablar. ¿Está todo bien? Bárbaro, les puedo dar una mano como se le da una mano a todos. Pero yo no comparto esa ideología. Ahora, Nicolás, tú te vinculaste a Izquierda Ballista. Sí. ¿No? Sí. Este, Leopoldo, Leopoldo Trivel estuvo acá, por ejemplo, vos lo definiste como tu hermano. Mi hermano político. Tu hermano político. Eh, ahora la izquierda ballista tiene un entredicho importante porque el número 85, sí. que lo venían registrando, este, eh, yo qué sé, elección tras elección. Sí los que habían formado parte de aquella lista 85 que, que cabezaba Tarío, ¿no? Eh, finalmente este, este número queda eh, vinculado a uno de los que había integrado a, a aquel coloradismo 85, que es Miguel Mansi, y cuando fue a registrar la última vez eh, el 85 se dio cuenta que la izquierda ballista se había... Se había agarrado el número 85 y lo habían registrado para ellos, ¿no? Y ahora están ahí. Bueno, Miguel Mansi, que creo que también es la representación de Miguel Mansi y, y no de muchos más, porque uno piensa también en ese 80, ocho... no digo porque también en aquella lista 85 estuvo Ope Pasquet y podemos citar un montón de colorados más, ¿no? Eh, Miguel Mansi estalló, ¿no? En las redes, este, diciendo que le habían, la traición, que le habían afanado el número. Estos, que se llaman la izquierda ballista y que vos los conocés muy bien y que fue, de alguna manera, eh, no sé si estás con ellos, pero seguro si estás cerca de alguien dentro del coloradismo es con estos nuevos jóvenes que se consideran ballistas y se definen de izquierda, para, para aclarar bien eh, los tantos, ¿no? O sea. Izquierda Ballista es la casa de mi madre. Y los compañeros de izquierda ballista son mis compañeros. Pero ahora. Por mis ansias, por mi. Yo tengo en... hormigas en el traste, siempre quiero ir un paso adelante. Eh... Estoy como apurado, vivo con... con muchas ganas y muy intensamente. Nada, me quise apartar un poco, buscar otro camino, que todavía no lo hallo con seguridad, pero me siento un ballista independiente. Eh... Pero te puedo decir que Izquierda Ballista son mis hermanos, los quiero a todos. Eh... Amo ese grupo. Eh... Realmente estoy muy orgulloso, y el Partido Colorado puede estar muy orgulloso de que existe un grupo como Izquierda Ballista, que dicho sea de paso, esta semana vino Gerardo Caetano a hablar a la casa del partido, porque hicimos Izquierda Ballista hizo un homenaje a Domingo Arena, que fue la mano derecha de José Valle Ordóñez. Domingo Arena, un hombre increíble que todos deberíamos estudiar, aunque sea un poquito, donde Gerardo Caetano habló de lo esencial que es para el país un vallismo fuerte, que vuelva el vallismo a su casa, el Partido Colorado. No lo, dijo, no lo dije yo, lo dijo Gerardo Caetano y está en las redes, lo pueden... Sí, Caetano también, eh, me acuerdo que le, y nosotros hicimos un informe sobre el Partido Colorado hace un tiempito, no sé si lo llegaste a agarrar, pero hablamos con varios historiadores, entre ellos con el propio Caetano, y, y bueno, antes de hacer el informe con, con Juanchi y con Sapo, piloteamos qué preguntas hacer, ¿no? Y una de ellas era, bueno, el Partido Colorado ahora está en un mal momento, político, está está con una votación baja, está con, con problemas internos, ¿cómo puede salir de esta situación? Y le trasladamos la pregunta a los distintos historiadores, y bueno, Caetano la respuesta que dio fue que, bueno, la, la manera de rescatar el vallismo era levantar de vuelta la, la bandera del vallismo, ¿no? La manera, perdón, de rescatar el Partido Colorado era esa, ¿no? Levantar de vuelta el vallismo. Pero otro de los historiadores que, que entrevistamos, que fue Carlos de Masi, fue un poco más crítico y dijo algo medio parecido a lo que dijiste vos hace un ratito, ¿no? Que el Partido Colorado. En su historia, hace tiempo, ha dejado de lado la, la, la bandera del vallismo. A veces teniendo el nombre como neoballismo, ¿no? Pero algunas de sus reivindicaciones se fueron yendo. Y bueno, y lo que decía además es que hoy en día, ¿qué le, qué, qué, para el votante, ¿no? ¿Qué, ¿Cuán creíble sería que el, en un partido colorado actual, que viene, ¿no? De, de Pedro Bordaberry en este momento, viene de haberlo presentado como su candidato a la presidencia. ¿Qué credibilidad tendría ese partido colorado que ahora de vuelta en arbol en la bandera del ballismo diga, bueno, nosotros somos el partido del ballismo, vótenos a nosotros? ¿Vos cómo, ¿Vos cómo ves esa situación? A ver, estoy bastante de acuerdo con los dos historiadores que acabas de citar. Eh, el partido colorado, en mi modestísima opinión, le ha dado la espalda, por supuesto, a, la, a los débiles y a nosotros, como ballistas de a pie, de todo el país, nos importa que eso cambie. Y que el vallismo, el verdadero vallismo, el auténtico, vuelva a tomar cuerpo dentro del Partido Colorado para gobernar el Partido Colorado, para gobernar el país. A mí, Pedro Gordadarri, eh, me tiene sin cuidado. Eh, Pedro Gordadarri no va a ser nunca presidente del país. Eh, a mí no me importa. A mí lo que me importa es lo que yo pienso. Y yo tengo los mismos ideales de ese vallismo principista, de ese... Ballismo republicano, creo que es lo mejor que ha tenido este país, y cuando estudias un poco te das cuenta que lo mejor que tiene el Uruguay, que tiene un montón de cosas increíbles, las hizo el Partido Colorado, te guste o no. De hecho, acabamos de saber que el, que el Frente Amplio no puede cambiar el gen de la educación y la última gran reforma, les guste o no les guste, le hizo Rama. Y eso les pega en el forro. Y yo no te voy a defender ni a Valle ni a Sanguinetti. Lo que quiero decir es hablemos claro, dejémonos de pavadas. El Partido Colorado hizo muchas cosas buenas. Los que gobiernan hoy el Partido Colorado eh, no tienen nada que hacer conmigo a nivel de trabajo político. Yo no estoy de ese lado. Te digo más: hoy la casa del Partido, el Partido Colorado, la casa del Partido Colorado, es lamentable el estado en el que está. La sala central, que es una maravilla, está con el techo en el piso. Nadie se ha preocupado por la casa del Partido Colorado. Esa es la situación. Los que verdaderamente queremos esto son los, los que tenemos otra ideología. Claro, estos partidos grandes que han gobernado durante tanto tiempo incluyen mucha gente muy diferente. De la misma forma que el Frente Amplio incluye a Danilo Astori y a Marina Arismendi. ¿Y qué tienen que ver? Sin duda, lo único que el Partido Colorado me parece que ha hecho un poquito más que el Frente Amplio. Ahora yo, yo lo que siento que hay una desesperanza impresionante en la gente y yo lo que le quiero decir a toda la gente que está desesperanzada, decirle a ellos que hay vallismo de a pie que está pensando en ellos y que queremos ser el escudo de esos débiles que hay a lo largo del país, porque hay gente que no se olvida de ellos. Hay unos cuantos que no nos olvidamos de ellos y trabajamos y pensamos el país, no de mañana, no dentro de cinco años. Nosotros estamos pensando el país para 50 y 100 años, porque José Valli Ordóñez matrizó este país, como dijo Caetano, por 100 años, y lo matrizó, porque estamos hablando 100 años después de José Valli Ordóñez. Bueno, rematricémoslo. No vamos a volver con el vallismo como fue en 1910. Pensemos, pensemos el vallismo evolucionado para los próximos 100 años pero tenemos una base ideológica y tenemos una base histórica que muestra lo que hicimos y lo que somos de lo cual yo me enorgullezco porque es una maravilla lo que se hizo es una maravilla y entonces quiero decirle a los desesperanzados que hay gente que está pensando en ellos por favor tengan esperanza porque el, el vallismo va a volver, están las, es algo tan grande que están las semillas bajo la tierra y va a cambiar este país. Quizás no en las próximas elecciones, no sé lo que demore, pero ¿qué importa si tenés, si tenés los motivos, tenés las causas? Y nosotros tenemos las causas. Ahora, con, con sus errores y sus aciertos. Eh, el Frente Amplio vino a... Perdón, quiero terminar mm. porque no quiero dejar una pregunta que quedó presente lo, en la lista 85. Ah, bien, bien. Eh, porque además, como te digo, si son mis hermanos de izquierda ballista, claro. por más que yo no esté en el grupo, los quiero y pregunté cuál era el tema. Mm. Eh, a ver, eh, lo que me han dicho es lo siguiente. Esta lista estaba libre y democráticamente, de hecho, en, las, en la última elección. Me dijeron que no se había usado, hace mucho tiempo que quedó libre, y les digo más, podría haber sido usado por cualquiera. Mañana un grupo que se hace llamar Ballista y que está dentro del frente lo podía tomar. Entonces, algo voy a hacer, y qué mejor que lo tome el grupo Izquierda Ballista. A mí me parece magnífico. Eh, si se hizo la ley, en la ley todo, fuera de la ley nada. Bien, eh, te decía, no, en sus errores, y en sus aciertos eh, o en sus aciertos y sus errores, mejor dicho, el frente amplio vino a restablecer eh, una impronta socialdemócrata en el gobierno, eh, por ende una recuperación de una visión vallista de, 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 de la política y del rol del Estado, no, como un Estado. Eh, que contribuye al desarrollo de la economía, pero que tampoco carga este, con ser eh, el único motor. Es decir, ahí hay un, una visión de que hay ciertas empresas estratégicas donde se invirtió plata. Bueno, mal, ponele, en Ancapa ahora estamos viendo que o sea, la gestión ha sido muy mala. Pero se volvió a darle vida a reinvertir en algunas empresas este, públicas que son consideradas eh, fundamentales para el desarrollo de, del país. Por otro lado, también... Eh, si pensamos que durante el gobierno de Valle, por más que era un momento crítico y no había plata, eh, no era tanto dinero el que se necesitaba para este, este, crear un, un fondo de solidaridad, como después terminó eh, creándose el MIDES, ¿no? el Ministerio de Desarrollo Social. El Frente Amplio eh, llegó al gobierno y e hizo algo que pudo haber hecho Valle, pero que Valle no hizo. ¿no? Y pensar en ese momento los más vulnerables, y después vendrán las críticas, si son efectivas este tipo de políticas sociales o no, pero de hecho. Eh, el Frente Amplio, cuando llega al gobierno, lo hace. También restituye algo muy vallista, como los consejos de salarios, ¿no? eh, que este, se habían sacado. Hay una re recuperación salarial muy importante que van a tener este, los maestros, ¿no? pensando en, en la educación. Capaz que no se avanzó en ningún otro tema, pero por lo menos en tema de universalizar la educación y de recuperar el salario de los maestros, bueno, se avanzó bastante. Se puede avanzar más, sí, por supuesto. Todo esto hace pensar que eh, esa visión de, de, de aquel vallismo de, 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 de José Valle Ordóñez, que también que tú marcas bien la diferencia con el, con el vallismo de Luis Valle Barres, porque seguramente Valle Ordóñez tenía entendido que el Estado era una herramienta de impulso, pero no una, una herramienta para anquilosar este, el desarrollo de la economía de un país. ¿no? Basaba más que nada en eso de que se llamaba la política bismarquiana, que era si el mercado este, no ha logrado. Eh, desarrollar eh, ciertas áreas de la economía que esté el Estado para impulsarlas y que después eh, estas áreas se desarrollen solas ¿no? Eh, pero bueno, el, el Frente ha, te, ha tenido esta visión y parece tener esa, esa vaca del vallismo atada y el Partido Colorado creo que tú lo marcas con bastante Justicia, ¿no? Eh, y, y lo dicen los politólogos, ¿no? Hay un proceso de derechización del Partido Colorado donde se pierde un poco esa ala de izquierda, esa ala progresista. Se identifica mucho este Partido Colorado con, con alguien que venía del vallismo, pero terminó gobernando ahí al borde de, de quebrar la constitución, como Pacheco. Después aparece un presidente de afuera que termina dando un golpe de Estado, ¿no? Digo, afuera porque no era. Este, militante del coloradismo 100%, ¿no? Estoy hablando de Bordaberri. Fue senador blanco. Por eso, este, y... No, no sé si fue senador blanco, su padre fue senador blanco. Perdón, te estoy hablando del padre. Sí, sí, sí. El, el, no, pero el padre de, de Juan María Bordaberri sí. A mí me viene la duda, yo creo ¿Y que... Juan su... María Borabarri, para mí Juan María Bordaverri fue senador blanco. Puede ser, la verdad que no lo sé, ahí, ahí es algo que me... Que, 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 yo... Me dejaste Se, la duda. Sí, por eso, seguro el, pa el padre, sí. El padre de Juan María Bordaberri creo que fue. Senador Blanco. No sé si Juan María Bordador. Eh, sé que fue ministro de Ganadería y sí. después fue presidente, sí. ¿no? Durante el gobierno de, de Pacheco, ministro de Ganadería. Digo, eh, voy, voy a la pregunta. Sí, vos, vos me estás hablando de vallismo para acá, vallismo para allá. Este, pero digo, el Frente Amplio vino a hacer un montón de cosas que pueden identificarse perfectamente con, con políticas este, identificadas con el vallismo. A ver, universalización de la educación. Eh, que los más pequeños entraran en educación fue un triunfo del eh, Partido Colorado. Eh, que los más chicos entraran en educación, las bandejas de comida fue el Partido Colorado. La gran reforma de la educación, la última gran reforma, la impulsó Rama. Eh, a ver, el Partido Colorado, el Frente Amplio ha hecho cosas buenas, por supuesto. Nadie durante 11 años gobernando el país y con mayorías parlamentarias no puede ser que hagan todo mal. Por supuesto, la lucha contra el cigarro, eh, las operaciones de ojos, eh, los consejos de salarios. Por supuesto que hay cosas buenas. Ahora, creo que todos esperaban muchísimo más. Eh, a ver, yo me metí en política por algo muy simple. Yo sentí que nadie está preocupado de los débiles. Si el Frente Amplio o quien sea estuviera arreglando el país, loco, yo no me meto a estar hablando acá, no estaría acá. O sea, yo estoy convencido que nadie lo está haciendo. Eh, yo estoy en la calle, yo hablo con el pequeño empresario, el que tiene un negocito, Anda a preguntarle hoy, baja a la calle y anda a preguntarle a todos los de esta cuadra cómo ven el país. No te lo tengo que decir yo y creo que los comentarios cuelgan acá. Eh, preguntale al jubilado de mi viejo que gana en el entorno de los 10 palos por mes, cómo haces para vivir, que si no tuviera la ayuda de los tres hijos, no comes. Pregúntale a todos los pasivos que reciben una miseria. ¿Que se les dio más? Sí. ¿Y cuánto creció el costo de vida? Hoy un alquiler acá sale 15 palos. ¿Cuánto tenés que ganar para vivir? Entonces, con los numeritos podemos hacer maravillas. El contador Daniel Bastori eh, siempre está comparando con el año 2002. Sí, comparado con el 2002 somos unos fenómenos, todos. Todos somos unos fenómenos. Entonces, a ver, eh, creo que están en el debe en casi todos los aspectos. Educación, salud, seguridad, guita para la gente. O sea, un Estado que no nos protege, no nos cuida. En la calle están matando a vecinos míos, mataron a familiares, perdón, a familiares de mis amigos. A ver, es una situación tremenda la que se está viviendo. Esto no es un juego de niños, acá está el país de por medio. Y yo siento que nadie está haciendo lo que tiene que hacer. Yo cuando veo a los políticos en el Parlamento, cuando hacen declaraciones, yo siento que no les importa nada. ¿Y sabes cuál es el problema? Les digo a los dos. El problema es que hay una gran corrupción en la política que arranca desde el comienzo. Es el sistema de partidos hace que siempre sean los mismos. Y los mismos apellidos. Eso hace que entre fantasmas nadie se pise la túnica. Porque todos están sumamente cómodos. Pero ahí tenés a Lorenzo Valle, a José Valle Ordóñez, a Luis Valle Berres, a Jorge Valle, si no hay un apellido que, que indica que son todos los mismos. Sí, a, lo, a los Valles de la 14 Sí, o un partido más representativo de lo que es un, un partido político viejo y con una, con una. con un gran sistema que es el partido Colorado, el más, más viejo que tenemos acá probablemente el más grande en su momento. O sea, si quería sistema de partido de apellidos, el Partido Colorado es casi sinónimo de las dos cosas. Estoy diciendo que yo no estoy para defender al Partido Colorado. Bien. Yo estoy para defender ideas. Bien. Estoy para defender eh, conceptos. ¿Qué quiere cada uno? Eh, Pedro decía que era ballista. Y bueno, a ver, comparemos. Eh, decía, ¿existe el ballistómetro? Sí, sí, existe el ballistómetro. Para ser ballista tenés que tener ciertas ideas, que tienen que, que te, te tienen que importar la gente de abajo, pero muchas veces es muy difícil que te importen los de abajo cuando nunca te, nunca te faltó nada. Uh -huh. eh, vos Nicolás tenías, a ver si no, me, si no me equivoco, unos 16 años cuando se votó el plebiscito este, para derogar la, la ley de caducidad, ¿no? el, el, el voto, voto verde o voto amarillo. Te soy sincero, sí. no me acuerdo. Te juro que no me acuerdo de esa de esa, de esa elección. Bueno, no, no votaste, seguro porque, no. Era, porque eras menor, pero por ejemplo, si, si, vos, si yo te hago un basistómetro de ahora eh, y te pregunto por eh, qué te pareció la ley de caducidad como solución política. A ver sin lugar a dudas eh, para hablar más grande el tema eh, no es algo que yo esté pensando todos los días, ¿tá? me venís ahora con el tema me traes y, te, y te tengo que dar una respuesta eh, a, a mí me aterra lo que vivió este país a, como, como, me, como a mí me duelen los que le duele a mí el terrorismo de Estado me parece lo más miserable o de las cosas más miserables que pueden haber y que los responsables se tienen que pudrir en la cárcel eh, sin lugar a dudas. Acá no hay dos opiniones. Yo no tengo dos opiniones al respecto. Eh, que se tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias, sin lugar a dudas. Pero te digo la verdad, no es algo que yo esté. A ver, no me siento a pensar en eso. Me siento a pensar de ahora hacia futuro. Pero me preguntas y tengo respuesta. O sea, sí, por supuesto que quiero justicia, sin lugar a dudas. Bien, eh, pero ¿te pareció que fue una solución este, acorde a? Alguien a... puede estar contento hoy en día cuando no sé, hay mucho que no se sabe. No, yo la verdad que no estoy contento. ¿Te estás, a, eh, ¿Estás a favor del matrimonio igualitario? Sí, totalmente. Bien, Todo te... lo que sea derechos, sí. sin lugar a dudas. Bien. Me parece espantoso que el Estado nos venda droga. Espantoso. O sea. Eh, esos son los la, la, esos esos son los espejitos de colores del frente amplio. Pero si estás a favor de este, que cada uno haga lo que despenalizar, quiera Despenalizar por pero ejemplo la producción hecho, personal pero de muchacho bueno, por supuesto que cada uno haga lo... soy liberal soy liberal en ese sentido sí sí no porque ahí, en el, soy liberal en ese sentido está bien está perfecto y una vuelta nosotros le preguntamos a Amado acá en ese sentido cuando estábamos hablando imagínate todavía no se había votado nada el tema del, del porro este, porque un liberal en ese sentido tiene que estar de acuerdo que cualquiera puede tener su laboratorio en casa para producirse su propia merca perfecto no en eso también está que bueno. cada uno haga lo que quiera que cada uno haga lo que quiera. Me parece repugnante las drogas. Eh, pero que cada uno haga lo que quiera. Bien. Eh, Nicolás, eh, mensajes. ¿Te lo mancas? Los buenos y los malos? Porque a ninguno te dicen hasta Nabo. Está todo bien. Está todo bien. <laughs> Igual yo te digo que, con el tamaño que tiene, no se lo digan nunca en la cara. No, eso de Nabo, no. porque. No, ¿Hay no, Nabo? No, creo, no creo que le vaya a ir muy bien con un tipo de 2 metros y 130. Hay algunos Nabos para nosotros también, como sí, por ejemplo hablando de que, de que el abuelo de Bordaberry era legislador colorado, que nos preparemos antes de hacer una nota. No, no, ¿cómo el abuelo de Bordaberry? Dice eso acá, ¿no? No, no, yo lo que dije era que el padre de Juan María Bordaberry. Creo yo había sido senador Blanco. Bueno, lo que Muchos dice... aclaran acá Ajá. que Juan María Bordaberry, o aclaran, no, o dicen acá, y habrá que creerles, eso después lo corroboraremos, que Juan María Bordaberry fue efectivamente senador Blanco. Bien. ¿No? Pero yo estoy casi convencido que el padre de Juan María Bordaberry también había sido este este senador Blanco. Eh, el Frente Amplio es una mezcla de vallismo y resentimiento, dice Daniel. Eh, acá quiero leer un mensaje que ponía. Este... Valle era un populista y como tal demagó. Las reformas fueron por presión de los sindicatos. El Estado privilegia a los políticos. Los desesperanzados votaban al Partido Colorado Ballista. El ballismo, la clase popular, lo encuentra en el Frente Amplio. Claro que como opción ballista siglo XXI es bastante poco. Este señor no conoce al Uruguay. Que averigüe antes de hablar. Eh, ¿Qué hace él por los pobres? Te pregunto hay uno que dice, lo, fel lo felicito, soy un ex Frente Amplio y pienso muy igual a este señor, excelente, falta gente así, firma Luis. Bien, que el Frente Garroñó con el verso ballista es una verdad indiscutible, pero lamentablemente nadie lo denuncia ni toma sus banderas de raíces libertarias, dice el Marrón de Estadio. Eh... Viva Valle, la puta que los parió, también generaste eso, Nicolás. <laughs> sí. Mucho ballista que salió <laughs> claro. ahí a comentar. Qué tono pastoral, pastoral y mesiánico, ¿dónde están los desesperanzados? En los votos que sacó, supongo que habla del Partido Colorado. Bueno, creo que Nicolás dijo varias veces que él no viene a defender al Partido Colorado, ¿no? Sino, viene a defender ideas. Y esas ideas están relacionadas con ese, el vallismo, el primer vallismo, ¿no? De José Valle Ordóñez. Este señor, con todo respeto, busca un carrito de diputado. Tiene un discurso elemental. Eh... ¿Qué, ¿Qué buscas en tu participación en la política? ¿Es una participación desinteresada o te gustaría trabajar a través de la política, en la militancia y en el futuro a través del Parlamento? A mí no me importan nada los cargos. yo no estoy por un cargo porque tampoco lo necesito. Eh, yo lo que quiero es lo mejor para mi país. nada más. yo aprendí a amar a mi país. y sabes cuándo primero? cuando me fui del país. porque no tenía nada y tenía que salir de alguna forma a, a respirar, a poder conseguir algunas cosas para poder vivir. y después cuando volví al país y pude empezar a conocer, a recorrer el uruguay. y recorrí prácticamente todo el país te puedo decir que eh, no hay lugar que ame más que, que Uruguay, me parece un país fantástico y cuando tengo cinco días libres lo único que hago es irme a Tacuarembó, al bañero y porá, y poder respirar lo que es este Uruguay por dentro bien, eh, abordadores le decían el rabanito colorado por fuera y blanco por dentro, eh, Valle fue un disciplinador en clave europeizante al mejor estilo de Sarmiento eh, Alcohol es droga y se vende legalmente, entonces ¿por qué la marihuana? Eh, bien, son mensajes que están llegando. Yo sabía que iba a mover el avispero Nicolás. Sí, totalmente. Eh, nosotros en la interna te habíamos bautizado como el colorado loco, porque, porque su, en su video es, eh, Nicolás no se calla nada, es muy tajante, va de frente, eh, parece tener sus ideas muy claras. O sea... quiero, quiero contarles algo, este año yo fui a la asamblea que hace proba de los ballistas en todo el país y no pude hablar y yo tenía un discurso armado porque le quería decir cosas a, a compañeros ballistas de todo el país lamentablemente no hubo lista de oradores y qué hice listo cuando volví hacia mi casa prendí la camarita y me empecé a grabar y justamente yo lo que hablaba era que los ballistas de todo el país sintieran que este es el momento que tenemos que construir pero construir algo sólido con ideas y yo invito a toda la gente que tiene algo para aportar ideas para aportar que las acerque amado amado es santo de tu devoción no 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 ninguno de los que vos ves hmm. en televisión es santo de mi devoción ok eh, ninguno bien bueno Nicolás te agradecemos Nicolás por Álvaro. favor puedo invitar a sí sí Hoy publiqué un video que me parece que es bueno, por eso les digo que cortemos con la desesperanza, eh, por más que alguien se, se mofó de mí, hay mucha gente que está en este momento desesperanzados, de cualquier partido político, por la situación, que es una situación brava, que ya hemos vivido otras veces. Que tengan esperanza, que nos tenemos que juntar los ciudadanos. Ciudadanía, como escribió Oenir Sartú en la última columna. Tenemos que construir ciudadanía y para eso nos tenemos que unir. Dejemos las banderas de lado porque con las banderas se benefician unos pocos. Juntémonos por ideas, por conceptos. Defendamos las cosas verdaderamente importantes. Hoy colgué en mi fanpage un video que es cómo salió el pueblo de Islandia. De una crisis política, porque normalmente las crisis económicas son hijas de una crisis política. Por favor, tómense un rato el fin de semana, bájense el video y vean. Está en mi fanpage, eh, por mi nombre, Nicolás Álvarez Moya, no les tengo ni que aceptar ni nada, pues es una fanpage. Vean el video que es el pueblo de Islandia, cómo se juntó, como hizo ciudadanía. Bien, eh, búsquenlo en el Facebook, Nicolás Alores Moya, ballista, comunicador. Gracias por tu Gracias a ustedes.